Fue confirmada la nulidad electoral del alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez Tamayo. Veamos entonces lo que está sucediendo. El acto administrativo decreta la medida cautelar sobre la elección del alcalde Dawinson Gómez Tamayo, hijo del alcalde fallecido Miguel Gómez, lo que representaría una presunta inhabilidad tras la elección del 25 de julio de 2021. Este acto debe ser notificado a la Gobernación de Antioquia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para efecto de sus competencias ante la nulidad de la elección.